Yo vengo de un ámbito de algún modo hostil a lo religioso, de manera tal que acá estamos del otro lado y yo trato de mantener un equilibrio entre los dos lados, ¿no? Lo importante al hacer una biografía, por supuesto, es muy difícil cuando uno hace una biografía de un santo, porque por algo lo canonizaron. Si uno va a encontrar, no sé, yo me ponía a pensar, si uno empieza a buscar los vínculos entre el fascismo y Don Bosco, bueno, por suerte Don Bosco se murió antes, pero sería problemático, por lo menos para mí. Pero como yo vengo de afuera de la congregación, lo que yo investigo es arquitectura y lo que trato de hacer es hacer hablar a las piedras, es decir, qué hay detrás de los edificios, qué ideología, qué pensamiento de época, ¿no? Incluso ahora estoy en un proyecto que se llama La ideología de los materiales. Es decir, uno, si pone mosaico en lugar de mármol de Carrara, en lugar de granito, está haciendo ideología también, aunque parezca increíble, ¿no? Optar por un material y no otro, está haciendo ideología. Bueno, eso es lo que hago.